Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Camila y en este video voy a estar mostrándoles mi rutina de mañana. Hace mucho tiempo hice una en el canal, pero creo que las cosas han cambiado ahora que estoy casada, evidentemente. Y hoy voy a grabar, vamos a estar empacando algunos regalitos. Va a ser un día chévere, entonces decidí que era el día para mostrarles. For a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be... Miren qué lindo día está haciendo, ese cielo me encanta. Let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. We know the time is short. We blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. Y yo voy a hacer el cafecito que Juan lo ama y de verdad que está súper rápido. Y ya está listo. Un poco de chisme mientras tanto. Por lo general soy yo quien se despierta primero todas las mañanas, pero Juan es el que se encarga de sacar a Yeti al parque en las mañanas, así que ellos en este momento están afuera y mientras ellos regresan lo que voy a hacer es ducharme. Ayer me lavé el cabello y yo suelo lavarlo día de por medio, entonces hoy no toca, lo cual me ahorra mucho tiempo en la ducha. Y hoy es un día largo, ahorita tenemos que grabar varias cosas porque esta semana de verdad va a ser muy intensa. Creo que no vamos a dormir mucho. Todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos que dejarlas listas antes de mediodía, entonces de verdad tenemos el tiempo súper justo. ¡Uy, qué llegó del parque! Miren, este es el outfit que elegí para este momento. Ignoren por favor el cable del micrófono. Es una camiseta básica, un boyfriend jean. Lo que hago casi siempre cuando estoy en casa o cuando voy a grabar es ponerme un pantalón que sea suelto, cómodo, incluso a veces es el pantalón de la pijama. Y una camiseta también básica. Cuando termino de arreglarme, si la parte de arriba no me convence, pues simplemente la cambio y eso es todo. Así que por ahora voy a pasar con mi skincare diario, que la verdad es muy rápido también. Ok, lo primero que hago, y esto lo hago diario, independientemente de que me vaya a maquillar o no, creo que es importante que la piel se sienta bien. Entonces, lo primero que hago es utilizar este jabón. Este lo utilizo más para todos los días. Luego lo que hago simplemente es enjuagarlo y paso a aplicar este tónico de aquí. Que la verdad, ya quiero acabarlo porque este es de Tony Moly, pero tiene alcohol y no soy muy fan de que tenga alcohol. Después paso con este contorno de ojos mega tecnológico de acá, que la verdad a mí me ha gustado mucho y me llegó en una cajita de suscripción coreana, japonesa. Y al final simplemente aplico hidratante y esta se las he mencionado ya varias veces. Me gusta porque es en gel. Esto sería todo por la rutina. Ya terminé mi rutina y no sé por qué, no les mostré, pero también me apliqué bloqueador y agua de rosas. Es algo que siempre hago. El paso siguiente sería o peinarme o maquillarme, pero lo que voy a grabar hoy es para el video donde les doy algunas ideas de peinados y maquillaje. Básicamente me voy a arreglar durante el video. Juan en este momento está haciendo el desayuno. Ay, mi amor, ¿por qué te gusta hacerte ahí? Y estas son las delicias que prepara Juan. me encontré a un perro tomando el sol. Vamos a tomarnos un momento para apreciar lo placentero que es para él acostarse en un lugar donde entre la luz del sol. Uy, cosita. Kisses on my neck and the love you gave me. When I think about it, I go a little bit crazy. Les digo que durante el día yo me voy cambiando muchas veces y amo estar en hoodie. Ya desayuné, ya prácticamente estoy lista para funcionar porque sin comida no funciono. Y ya ordenamos, que creo que para mí eso es algo indispensable. Independientemente de que yo no vaya a trabajar, por ejemplo, en el cuarto, a veces estoy en mi estudio, pero si el cuarto está desordenado, como que yo no funciono, no sé, no me gusta trabajar en desorden, siento que necesito tranquilidad interna. Entonces, una vez teniendo ya todo listo, creo que estoy preparada para empezar a grabar. Pedí unas luces por internet, las quería para grabar, las utilicé en el video de outfits que les mostré y me gusta mucho, pero quiero intentar que se vean esta vez más, entonces... Ahora sí me voy a vestir para grabar y simplemente me voy a cambiar la parte de arriba. Como les dije, me voy a poner esta blusita que creo que fue con la que grabé la intro de ese video, ya no lo recuerdo. Y también voy a estar utilizando este collarcito de acá y unos aretes. Yo soy de verdad muy muy fan de los accesorios y ya estaría. Les estaba grabando el maquillaje que es para el video que les conté de ideas de maquillajes y peinados para estas fechas, pero salió el sol muy 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 fuerte y se dañó todo mi set de grabación. En lo que espero que el sol vuelva a bajar un poquito, que pase una nube o lo que sea, vamos a ponernos a empacar regalos de Navidad. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Oigan, estábamos envolviendo los regalos de Navidad, pero somos pésimos, perversos envolviendo regalos. Nuestra idea era, en principio, hacer estos envoltorios como que fueran, ¿cómo se llama? Eco-friendly, ¿saben? O sea, no usar plástico, no usar bolsas. Queríamos hacerlos nosotros mismos, pero fallamos muy mal. Mami, si ves esto, por favor, no te decepciones de mí. No desarrollé el mismo don que tú, lo lamento. Y esto sería todo por esta rutina. Oigan, yo no estoy tan acostumbrada a hacer rutinas, pero la verdad me pareció muy divertido. Y algunos de ustedes me habían dicho que les parecía interesante que hiciera este video, entonces yo espero que les haya gustado mucho, que al menos se hayan divertido. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer aquí clic para verlo, y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Mua!